Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo un bombazo mundial. Tarde o temprano tenía que pasar que el niño prodigio Faustino Oro, de nacionalidad argentina, pues se iba a enfrentar al número uno mundial, al más grande de todos los tiempos. Estamos hablando de Magnus Carlsen. Pues bien, eso ha ocurrido. Ha ocurrido en el torneo Bullet Brawl, donde Faustino Oro pues se ha enfrentado a Magnus Carlsen en una partida brutal, una partida que sin duda va a ser, digamos, pues uno de los grandes éxitos del niño prodigio. Vamos con esta partida. Faustino Oro lleva piezas blancas y salía con peón de dama. Al otro lado del tablero, Magnus Carlsen, número uno mundial y quizá el mejor jugador de toda la historia, el más grande de todos los tiempos. Le respondía con G6. El fianchetto, una defensa moderna, pretende llevar el alfil a la gran diagonal. Y aquí Faustino seguía con caballo F3, alfil G7 y E4, poniendo otro peón en el centro. Tenemos posición principal en la defensa moderna. Aquí Carlsen pues quiere salirse de los caminos más trillados y juega caballo F6, que en este orden no es lo más habitual. Aquí lo más empleado es D6 para prevenir un E5 que moleste al caballo, como sucede en la partida. Normalmente aquí las blancas juegan caballo C3. Esta es una posición, digamos que es la variante principal y previene lo que sucede en esta partida, ya que tras E4 de Faustino, Magnus juega caballo F6 y permite el avance del peón E5 tocando a ese caballo. Fijaos que gana mucho espacio Faustino en el centro y ahora el caballo se ve hostigado. Aquí juega caballo D5 Magnus, parece que caballo E4 es una opción también. Alfil D3 tocando ese caballo, las negras pueden defenderlo con D5 y si aquí capturan al paso, pues este caballo regresa capturando. Sin embargo, no se juega de esta manera, sino que Carlsen lleva el caballo a D5. Esto permite volver a atacarlo otra vez, ganando Faustino mucho espacio en el centro, atacando a ese caballo que se tiene que retirar y lo hace a B6. Entonces aquí Faustino juega caballo C3, obteniendo una posición muy buena de desarrollo de sus caballos, una posición central divina con tres peones en el centro. Sin embargo, aquí en esta posición, según las máquinas, es posible C5. Lo que pasa es que esto de, bueno, no controla tan bien las casillas centrales. Las negras pueden jugar caballo D5 y aunque las máquinas dicen que alfil C4 se puede molestar otra vez al caballo tras C6 defendiéndolo, aquí lo mejor para blanca es caballo C3. Es buena, sin embargo las negras pueden capturar doblándole unos peones a la blanca y quizá esto Faustino no lo quiere o quizá ni lo ha pensado. Sin embargo, no juega con C5, sino que con buen criterio desarrolla su caballo, que es más humano. Aquí Carlsen trata de minar el centro con D6, diciendo, oye, quiero destrozarte ese pedazo centro que tienes, chaval, que eres un crack y me estás ya presionando desde la misma apertura, estoy pasándolo mal. Y es verdad que Faustino está muchísimo mejor. De hecho, en esta partida va a estar mejor que Magnus Carlsen en todo momento. Además, va a jugar con una gran velocidad y va a obtener mejores tiempos que Magnus Carlsen en esta partida. Bala. E por D6 juega Faustino. Trae por D6 aquí alfil E2. Ambos jugadores ya tienen preparados sus enroques y en este momento, pues los dos gladiadores del tablero ponen bajo seguridad a su monarca. La partida continuó con alfil G4. La amenaza es clara. Quieren zamparse el caballo, alfil por F3, y tras alfil por F3, el alfil estaría sobrecargado, ya que tiene que defender el peón de C4, y tras alfil por F3, como os digo, caballo por C4 ganaría un peón. Entonces Faustino esto lo ve, y lo que juega es B3, defendiendo al peoncito de C4. Bien, Magnus Carlsen sigue desarrollando piezas, caballo C6 ya tiene todas sus piezas menores fuera de la posición inicial. Y ahora alfil E3. También Faustino hace lo propio, tiene desarrolladas todas sus piezas. Y aquí torre E8 centraliza Magnus la torre.
Bien, Faustino le da un respiro a su aire y le pregunta al alfil por su vida, diciéndole: Oye, ¿has venido aquí para irte o te vas a cambiar y me vas a entregar la pareja de alfiles? Ya que no puedes hacer, evidentemente, alfil H5 porque G4 y te crujo el alfil. Entonces, llegado este momento, Carlsen tiene que entregar la pareja de alfiles para no irse por donde ha venido. Ya que ha llegado ahí, pues dice: Oye, te lo voy a entregar alfil por F3. Y Faustino se queda con la poderosa pareja de alfiles contra, bueno, caballo y alfil de las negras. Aquí, torre B8. La idea es que sales de los rayos X de ese pedazo de alfil que ha venido a F3 en este momento, defiendes el peón de B7 con la torre y ya libera al caballo. Bien, aquí continuó Faustino con dama D2. Y no solo hace batería de alfil y dama contra el alfil en alguna variante para eliminar ese pedazo de alfil, sino que también comunica las torres y las torres pueden ya jugar para el centro del tablero. Aquí Magnus siguió con la jugada caballo E7 y Faustino juega la torre a D1. La trae al centro. Caballo F5 que ya toca al alfil y Magnus quiere recuperar su pareja de alfiles, también eliminándosela a Faustino. Y aquí Faustino lo que dice: Oye, voy a traer la torre al centro porque es la única pieza que no está jugando. Sin embargo, parece ser mejor preservar la pareja de alfiles con alfil G5 atacando a la dama. Si juega F6, el alfil ese ya se queda sin vida. Y si mueve la dama D7, que es lo mejor aquí, pues puede venir el otro alfil a G4 clavando al caballito, dando rayo X, y esos alfiles parecen muy poderosos. Sin embargo, no juega Faustino alfil G5, juega la también humana torre 1 que trae la torre al centro para luchar por el control de esa columna. Aquí caballo por E3, Carlsen ya elimina a la pareja de Faustino. No obstante, tras torre por E3, vemos cómo Faustino tiene mucho más tiempo en el reloj, tiene 52 segundos contra 46, o sea que le está jugando a un ritmo vertiginoso al número uno del mundo. Aquí se simplifica la posición torre por E3 y dama por E3. Sigue simplificándose la partida y en este momento Carlsen comete un error y busca el cambio de dama, quizá para pasar a un final donde pueda marear a Faustino, porque tiene mucha más experiencia en los finales, medio juego final, y ya sabemos cómo se las gasta. Pero la jugada elegida por Carlsen es un error, dama E8. ¿Por qué? Porque ahora vemos a una torre sobrecargada que tiene que defender a la dama y tiene que defender el punto B7 del ataque del alfil. Por lo tanto, Faustino va a ganar un peón. Aquí era mucho mejor traer el caballo a D7. Lo que pasa es que Magnus sabe mucho de ajedrez y piensa que va a quedar en una posición donde las blancas van a tener predominio y van a ganar muy fácil, por ejemplo, con la jugada caballo D5. Fijaos, mete el caballo lechuguero ya en la posición, un caballo muy difícil de echar. Y si ahora C6 para intentar echarlo, pues resulta que el caballo ya se instala en E7 atacando al rey, rey F8 y torre E1. Y entonces la posición de la blanca es muy superior estratégicamente. Las máquinas dan igualdad, pero claro, tienen mucho más espacio las blancas, están dominando la quinta fila, tienen un buen caballo metido en el campo de las negras, tienen dominio de la columna abierta y aquí, pues seguramente poquito a poco puedan ir apretando las blancas. Entonces Carlsen dice: Oye, pues voy a simplificarte la posición y te voy a jugar dama E8. Y es un error, y quizá a conciencia, para luego apretar al chaval. Pero Faustino dice: Oye, vale, ¿quieres este final de dama? Vamos a pasar a ese final. Pues que sepas que vas a cambiar dama, pero te voy a ganar un peón. Tras torre por E8, Faustino ejecuta alfil por B7. Las negras se quedan con la columna abierta, pero Faustino se queda con un peón extra y además una mejor estructura de peones en el flanco de dama. Dos peones, dos isletas de peones para la negra, un peón aislado en A7. Por lo tanto, mucha mejor posición para Blanca. Aquí juega Carlsen. Quizá había visto esta jugada que prácticamente las blancas no pueden capturar porque el peón está clavado, ya que el caballo se quedaría en el aire. Si captura aquí alfil por C3 y están
están ganando, bueno, pues están ganando el caballito, aunque también es verdad que el caballo está en el aire y es una posición donde, bueno, pues se intercambian piezas, no está clara. No obstante, Faustino no captura ese peón. A pesar de ello, de que se podría hacer, porque también el caballo está en el aire y el caballo de 6 está tocado, pero hace la mejor, que es caballo B5. Por un lado ya está tocando las debilidades de Magnus, y por otro lado el caballito está defendiendo también el peón de D4. Por lo tanto, aquí las negras juegan torre E7 tocando al alfil. Capturar este peón parece que no es muy bueno, porque caballo por D4 y Faustino seguiría teniendo en esta posición peón extra. Además, la configuración de peones es muchísimo mejor ahora para blancas que la de negras, que tienen dos peones aislados donde ya está siendo tocado el peón D por la columna. Entonces C por D4 no lo hace casi y toca al alfil. Intenta, pues, de alguna manera liar a Faustino. Faustino retrocede y dice: oye, te voy a retroceder con mi alfil, defiendo mi torre en cualquier momento, te ataco a todos tus peones. Y aquí ataca con A6 al caballo. Pero Faustino dice: oye, me toca el caballo, pues oye, yo también te toco el tuyo. ¿Qué pasa aquí? Carlsen captura en C5 y ahora caballo D6. Indudablemente la posición de la blanca, pues es favorable para Faustino. Estructura de peones muchísimo mejor. Peón extra. La estructura de la negra sigue siendo caótica, con dos peones aislados. Por lo tanto, Faustino le está apretando a Magnus Carlsen en toda la partida. Independientemente de lo que ocurra, que gane, que pierda, esto ya da a entender que Faustino, pues no es casualidad su nivel que tiene, sino que puede ya enfrentarse con tan solo 10 años a los mejores del mundo, y aquí lo está demostrando. Entonces es una prueba de fuego, una prueba de acero para el genio argentino, para el prodigio Faustino Oro. Bien, torre D7 que ataca al caballo, pero la posición de Faustino es sólida. Aquí juega con caballo E4 y se simplifica mal la posición. Tras torre por D1, alfil por D1, el peón queda tocado, Carlsen lo defiende con alfil D4 y ahora rey F1 acercando. Bueno, los dos van a acercar los reyes a la lucha, rey F8, rey E2, rey E7, y ahora Faustino gana espacio con el peón, también lo hace Carlsen, tocando al caballo, que se va a F2. Y la posición sigue siendo favorable a blancas, por lo que hemos dicho, de peón extra y mejor estructura. Sin embargo, Carlsen aquí sí logra eliminar los caballos y pasa a un final de alfiles de distinto color, pues tiene muchas opciones de tabla. No obstante, si vemos los tiempos en el reloj, Faustino sigue jugando más rápido que Magnus Carlsen. Se juega a 5, caballo D3 y caballo C8 para reciclar este caballo hasta la potente casilla E4. Rey F3 busca G4 en cualquier momento, buscando contrajuego. Caballo D6 intenta mantenerse sólido Carlsen a la misma vez que quiere meter el caballo en la casilla E4. Caballo E1 con la idea de caballo C2 y eliminar ese caballo, pero el alfil no llega. Alfil C2 y eliminar ese caballo, pero el alfil no llega a tiempo, ya que tras alfil C2 Carlsen mete el caballo en C3 tocando el peón. Faustino juega a 4 y caballo a 2. Busca la casilla B4 en cualquier momento para molestar mucho al alfil. Entonces aquí Faustino empieza a buscar contrajuego con G4. Bien, aquí acerca el rey también Carlsen. Caballo D3 controla la casilla B4 del salto del caballo. Y entonces regresa Carlsen a C3. Mete caballo C1. Y esto parece que invoca un error en la psicología de Carlsen, que está esperando que este caballo se mueva del control de la casilla B4 para meter el caballito ahí. Y entonces, casi intuitivamente, si os dais cuenta, lo hace muy rápido, en 2 segundos, esta jugada, que es un pedazo de error, para meter el caballo. Solo se ha dado cuenta que Carlsen quizá
ha movido el caballo y puede ir rápidamente, pero no se da cuenta que caballo C1 está controlando caballo A2 del salto. Entonces Carlsen comete este error y es lo que pasa en las partidas rápidas, en las partidas bala. Faustino mentalmente ha engañado en esta ocasión a Magnus Carlsen. Faustino ha invocado este error y entonces se zampa muy rápidamente al caballo. Fijaos que en un segundo se ha dado cuenta que porque ya había invocado este error. Ahora alfil B2. Alfil B2 es una jugada que prácticamente deja encerrado al caballito porque lo está abanicando. Sin embargo, ¿qué pasa? Que este caballo podría ser capturado con el rey. En algún momento que el rey pudiera pasar, pero es que el rey no tiene por dónde pasar para cazar a ese caballo. En ningún momento va a poder pasar. Por lo tanto, Faustino aquí no tiene miedo a que su caballo haya sido encerrado. Magnus Carlsen hace esta jugada para encarcelar a ese caballo, pero este rey se va a dirigir a rápidamente a rescatarlo. Bien, G por F, y ahora alfil D3. Sigue pataleando Carlsen con rey E6. No se resigna a rendirse. Rey E2 ya va a salvar al caballo. El prodigio argentino juega muy rápido. Tiene más tiempo que Magno en el reloj. Rey D2 viene al rescate del caballo. Rey E6, caballo C3. Y este caballo ha sido liberado. Entonces tras rey F6, caballo D5, jaque. Y aquí se jugó rey E6, rey C2, que toca el alfil, y el alfil se fue a F6. Quizá Magnus ya sí que se resigna, simplifica el prodigio argentino. Caballo por F6, simplifica la posición, rey por F6, y tras rey D2, Carlsen se rinde, pues no tiene nada que hacer contra un peón y una pieza extra de Faustino. Sin duda, un gran logro que se apunta el niño prodigio Faustino Oro, niño prodigio que seguramente nos va a traer muchísima alegría en un futuro porque tan solo tiene 10 años y acaba de vencer al número 1 Magnus Carlsen, quizá el mejor jugador de todos los tiempos. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis apoyarlo con un me gusta. También en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. También mis redes sociales y sin nada más. Nos vemos en uno de estos vídeos que estoy dejando por aquí encima. Un gran saludo para todos, amigos.